ha habido muchos cambios positivos y también se han cometido errores, como es natural. No hay gobierno perfecto y esto hay que reconocerlo. En primer lugar, impulsar muy fuerte a la Universidad del Estado, que es la primera que da alternativas. Dos, proponer becas para aquellos que se encuentran en necesidad. Es muy importante que ningún muchacho que tenga capacidad y que tenga voluntad quede fuera de la educación universitaria. Aquí se requiere el trabajar muy fuerte con el mundo de la empresa, el vincular al mundo de los negocios y de la empresa con el mundo de la investigación. Hay que establecer un consejo técnico para darle esa vinculación, ese impulso y fortalecer a las instancias que ya hay, el COESIDJAL y demás, para que hagan un mejor trabajo en la investigación. Continuar con el desarrollo regional, impulsar la educación y el empleo. Sin educación no hay empleo, la educación iguala las oportunidades. Entonces, empujar muy fuerte la educación. Yo voy a crear tres universidades nuevas, la Universidad Electrónica en Red, la Universidad Rural del Campo y la Universidad del Adulto Mayor, y además 9 institutos tecnológicos de educación superior. Teso, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.